Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Opiniones. Muchísimas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. En esta ocasión conversamos con el doctor Cruz Giminian, un médico muy popular, reconocido tanto a nivel nacional como internacional por su labor social en favor de cientos de dominicanos y dominicanas. Te invito a disfrutar de esta conversación y, por supuesto, a suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestro contenido, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, a compartir todo lo que presentamos en este canal de YouTube que es de ustedes. Félix Antonio Cruz Giminian nació en Jarabacoa. Es hijo de Luis Cruz Collado y María Giminian. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, donde se graduó de doctor en medicina. Al terminar su carrera, construyó con sus propias manos un pequeño consultorio en la casa de sus padres. En la actualidad, el doctor Cruz Giminian consulta diariamente a más de 300 personas que llegan de diferentes sectores de República Dominicana. Ha recibido cientos de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Con nosotros, el doctor Félix Antonio Cruz Giminian. Tenemos el privilegio de recibir en Opiniones al doctor Félix Antonio Cruz Giminian, conocido popularmente como el doctor Cruz Giminian, el médico de los pobres, el ángel de los pobres, como también le llaman en su comunidad. De verdad que es un privilegio recibirle. Muchísimas gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Opiniones, doctor. Buenas noches. Y muy buenas noches. Sí, pero a mí me dicen muchos nombres. Por ejemplo, Freddy Vera Goico me apodó Santo Varón. Yo no me he puesto ese nombre, pero lo acepto con humildad. Entonces también me han... Pero mi verdadero nombre es Antonito. Ese es su apodo más bueno, así que me conoce, destacado. Todo el que me conoce desde hace muchos años no me dice doctor Cruz Giminian. Me dice doctor Antonito o Antonito. Muy bien, doctor. ¿Y qué usted siente cuando escucha estos apodos que destacan su altruismo, la obra que usted ha realizado? Por ejemplo, el Senado le reconoció como el médico del pueblo. ¿Qué le hace sentir a usted? Muchos senados me lo han hecho. En Europa, Alemania, en Estados Unidos, casi todos los estados, Massachusetts, de forma unánime, Boston, New York, Washington. Bueno, ahora mismo, el día 9 de marzo, la Cámara Dominico, la tengo por ahí, pueden ver la imagen ahí. Nadie ha visto la carta. Ustedes la van a ver por primera vez. Una primicia de opinión. Sí, nadie la ha visto. Me declaran el médico el filántropo de la década. La Cámara Americana de Comercio en Miami. También en el mes de diciembre, día 7, 8, 9, recibí varios reconocimientos. Mandé a alguien a representarme, pues no puedo salir de la clínica. Embajador Universal de la Paz por 28 países. Qué bonito. Sí, y bueno, son muchos reconocimientos en muchas partes, infinito. Usted está casi postulando para un Nobel, doctor. Bueno. Sería un privilegio para nuestro país, un orgullo. Yo no creo que tenga mérito para eso tampoco. Sencillamente, eso ha pasado porque muchos dominicanos, los dominicanos son gente con mucha incidencia donde quiera que van. Te lo digo porque yo estuve en Boston, por ejemplo, en Massachusetts, que es el estado. Ahí está Boston, Lynn, Salem, Lauren, Cambridge, todo eso, comunidades de allá. Pues los dominicanos prevalecen. Y cualquier candidato, aunque sea americano, para ganar, necesita el apoyo de los dominicanos. Entonces, los dominicanos sí me conocen. Y entonces son ellos que han hecho el motivo de tanto reconocimiento. Inclusive, ahora, en el mes de octubre, yo fui a tirar a... lanzar la primera bola. Entre los Medias Rojas de Boston y Kansas City. Y ahora, cuando se abre la liga
Ahora que se va a abrir, en abril, también yo estoy invitado por los Yankees a tirar la primera bola. Yo no sé de pelota nada. ¿Pero qué le hace sentir esto a usted, todos estos reconocimientos? ¿Cómo usted lo asume? Mira, con preocupación. ¿Hoy por qué con preocupación y no con orgullo? No, preocupación. Y te voy a decir una cosa, mucha gente piensa que estoy mintiendo, pero yo no quiero más reconocimiento. Porque primero un reconocimiento te conlleva a tiempo, espacio y a veces viajar, sobre todo. Por ejemplo, tú buscas a los que están viendo el programa, ustedes buscan el premio Arco de Europa a Dr. Cruz y Millán. Eso fue en 2000, no sé cuánto, donde estuvo la primera ministra de Alemania. Si usted busca ahora mismo ahí, por ejemplo, el día de Dr. Cruz y Millán en Boston, va a ver que ese día, 3 de octubre, la alcaldía de Boston puso un día declarado a Cruz y Millán. Y muchas ciudades más, en Puerto Rico, por ejemplo, Venezuela. Yo nunca he ido a Venezuela y me ha hecho muchísimo reconocimiento. Pero son los dominicanos que inciden allá. Muy bien, pero entonces, eso por su labor, doctor. Pero a mí, no, vea, mi preocupación es, contestando la pregunta, es que yo vivo en un lugar donde los hombres se levantan con los rayos del sol y se acuestan con un ay Dios mío, donde la violencia es el común denominador por las situaciones socioeconómicas que viven. Y entonces a veces hay violencia, y una violencia genera violencia. A veces llegan insultándome, hasta me han empujado, y yo tengo que tener calma. No soy una persona, yo soy una persona hiperactiva, pero internamente soy calmoso. Externamente soy hiperactivo, pero internamente yo soporto todo. Yo le digo a los médicos allá, no me importa que lo insulten, aguanten de todo. Lo único que no aguanten es que le den golpe. Porque si me agreden un médico, hay problema. Claro. Entonces, hay problema, hay que lo agrede. Pero mientras diga palabras obscenas y esto, no importa. Entonces, yo vivo en ese ambiente. Y es posible que un día pierda los estribos. Por eso yo le pido a Dios todos los días que me dé fuerza y valor para poder contenerme ante situaciones difíciles. Porque fallarle a él también, fallarle a la patria, le fallo a él. Entonces, esos reconocimientos, ahí está la respuesta, me preocupa por eso. Porque en cualquier momento yo puedo fallar. Entonces, fallarle a tantos reconocimientos, 8 doctor honoris causa tengo yo, 8, que no voy a mencionar. Y tantas, todas las universidades aquí nos han reconocido. Hay 2 parques con nuestro nombre, varios hospitales de aquí de Santo Domingo. Hay áreas con nuestro nombre, Ney Área Lora, el Vinicio Calventi, el Santo Socorro. Pero bueno, ya usted tiene una historia, doctor, que es muy difícil que usted falle. Sí, por favor. Y tenemos, y ya usted ha sembrado. Yo y tengo está tentaciones diarias para fallar. Claro, pero somos humanos. Doctor, usted quería ser sacerdote. Hábleme de eso. ¿Qué le hizo cambiar de rumbo? Y hoy tiene 4 hijos. Tú sabes que en estos días, hace ya un par de meses, el presidente, junto con Pellito Subelví me invita al inicio de una obra, de una cañada, por los girasoles, por entrar al cementerio. Y cuando yo llego, porque Pellito es mi amigo, el presidente estaba ahí, me dicen que yo soy el que voy a hacer la bendición del acto. Pero yo no sabía nada, no sé por qué me pusieron a mí. Entonces yo dije en el acto, yo no soy pastor y mucho menos sacerdote, aunque estudié para sacerdote. Cuando termino, saludo al presidente y me dice Carolina Mejía. Dice a Luis Abinader que por qué usted dejó el sacerdocio con una risita pícara. Digo, no es por lo que usted está pensando, no es por eso. Y realmente la gente me hace la pregunta. Mujeres, bueno, todo hombre normal le gustan las mujeres. Y yo no creo que, bueno, puede existirlo. Hay hombres que si no le gustan las mujeres, le gustan los hombres. Pero eso ya es un homosexual. Y el sacerdote que no le gusten las mujeres es homosexual. Y Dios no quiere homosexuales en su vida. Así que a todos sacerdotes les gustan las mujeres. Y mientras más bellas están, más les gustan. Una mujer como tú, no hay un sacerdote que no le guste. Doctor, entonces no fue. Pero eso ellos hacen un sacrificio. Exacto. Que es lo que manda, ¿verdad? Exacto. Cuando asumen el sacerdocio con la fe y con el compromiso que deben hacer. Doctor, ¿cómo nace? ¿De dónde surge
la fuente de inspiración suya para las obras sociales que usted realiza y que le han merecido ganar todos esos reconocimientos? Fíjate, la gente me hace esa pregunta y la verdad es que yo no entiendo, porque yo pienso que yo soy un pecador, que estoy en defecto con Dios y que debo hacer más de lo que hago. A mi consulta, eso viene a raíz de la pregunta para poder explicar. No me gusta decir estas cosas, pero a mi consulta, mi enfermera, que era la misma cuando yo empecé, mi secretaria, tengo varias secretarias, porque van muchos pacientes, pero la secretaria jefa de turno, la oficial, la misma, la jefa de su despacho. Sí, es la que yo empecé, Marcia Severino Blanco. Ella nunca me ha entregado 1,000 pesos, nunca, en 40 años, nunca. Normalmente me dice, tú me debes, porque ella trabaja con otros médicos. Entonces, yo tengo que pagar 500 pesos, 1,000 o 2,000 pesos. Después de haber examinado, esto puedo decirlo con toda seguridad, no creo, bueno, me puedo equivocar, pero creo que es así. No creo que en la historia de República Dominicana haya habido un médico que a mi edad haya visto más pacientes que yo. Es más, ni siquiera la mitad de los pacientes. Ni siquiera la mitad. Y cuidado sin América y cuidado en el mundo. Yo llego todos los días a las 5 de la mañana a la clínica, todos los días. Y salgo tarde, tarde de la noche. Paso visita, paciente por paciente. Y ya yo veo el paciente y te puedo decir lo que tiene desde la puerta. Allá hay 400 y pico médicos, especialistas. Y yo diariamente tengo que contradecir a los médicos. No, ese paciente no tiene eso. Porque ya la habilidad, la capacidad y la experiencia, pues te dan ese don de tú poder discernir que tuve un paciente, nada más con mirarle los ojos, tú sabes lo que tiene, o la boca. Entonces, de ahí yo voy a la consulta a las 8. Yo trabajo con 8 médicos en la mañana y 6 en la tarde, o sea, 14 médicos. En un consultorio dividido por cubículos pequeños. Entonces tú me ves corriendo para allí y para acá. Por eso los comediantes. Por eso es que usted me mantiene tan joven. Yo me mantengo joven. Claro, a pesar de su edad. Yo tengo 71 años ya. ¿Qué es lo que usted, aparte de trabajar tanto, doctor, cuando usted no está en consulta y no está en... Nunca he hecho ejercicio. ¿Qué usted hace? ¿A qué se dedica aparte de la medicina? Cuando no estoy en consulta, me voy a un almacén a trabajar. Me encanta eso. Donde recibo las cosas y clasifico. Si tengo tiempo, me voy a mi casa donde tengo un patio grande, porque soy enfermo, mi casa es pequeña, a cuidar mis matas. Tengo todo su tipo de matas exóticas. Si algún día me quiere hacer un regalo, por favor, dame un árbol exótico. Es muy difícil que lo consiga, porque yo las tengo todas. Donde quiera que yo voy, busco árboles. Si me voy a Constanza, a la Bacoa, he traído contrabando árboles de Europa y se me han prendido aquí. Por ejemplo, yo tengo matas de olivo, de aceituna, de alcaparra, de malagueta, pimienta, de moscada, kiwi, ginseng, pistacho, wow, aboticaba, ramotán, avio, pitón. Todo, todo mezclado siempre con la parte de la medicina. Tiene bueno, que ver, se relaciona con la naturaleza. Eso es algo yo llevo a mi casa a la 1 a comer, por ejemplo, que si voy entre la 1 o 1:30 ya a las 2 todo de camino. Te digo, yo nunca me siento... Y sus hijos no le reclaman tiempo, papá, pero queremos compartir contigo. Antes de enfermarme, pues ya se han casado. Antes de enfermarme, Luis Antonio, que es más pequeño que tu amigo, y la hembra han vivido conmigo. Las otras dos nunca vivieron conmigo, pero son mis hijas y trabajan conmigo. Una es encargada de la farmacia de la clínica y la otra es médico, directora de la emergencia pediátrica de allá. Entonces, Luis Antonio es ahora mismo administrador de la clínica. De hecho, debemos destacar que está haciendo un trabajo muy valioso, mucha obra social, y como joven le ve mucho futuro, doctor. Vamos sí, a hablar de eso. Sí, pero después. Yo pienso que va muy acelerado. Y tengo Luis, que frenarlo, frenarlo, porque si por un lado estoy yo... Doctor, pero usted dijo ahorita que usted es hiperactivo. Sí, pero no un árbol de manzana no puede pero dar. Pero no es show. Eso. Estoy hablando que si por un lado yo estoy dando ayuda, y por otro lado él está dando, va a desaparecer la clínica. Va a desaparecer. Y de hecho, tenemos problemas serios hasta que nos pusimos pantalones y vimos cómo estaba todo el mundo, una forma, todo el mundo por su lado. Y ya, porque la clínica Cruz y Minian es la clínica que más pasa. El centro médico. Esa es la clínica, decir de usted, doctor,
es un sueño hecho realidad, porque usted cuando comenzó esa clínica, con un escritorio, ¿verdad? Usted soñaba con tener un hospital para los pobres. ¿Cómo logró esto? ¿Y cómo se siente hoy de ver ese sueño hecho realidad? Te voy a hacer una historia con testigo. Yo nunca pensé vivir de la medicina. Yo ni sé cómo que estudié medicina. Es otra historia que tenía que decirte. Cuando salgo del seminario, y no me gustaba la medicina, pero la elegí. Entonces, cuando estoy, termino la medicina, en un cuartico, mi papá hizo un cuartico de madera techado de zinc, adelante. Un cuartico pequeño, de quizás 3 metros o 6 metros, 5 metros. La mitad de un furgón, para que la gente entienda, la mitad de un furgón, o menos, la mitad. Claro que menos. Un furgón tiene 60 pies, 30 pies. Menos no, que. Menos, un poquito menos. Menos, la mitad. Y ahí, en arriba, en un segundo piso, papá hizo un platico a ese segundo piso, no a la casa completa, la casa era de zinc, al pedacito de adelante, hizo ese cuartico. Lo hizo con un pedazo de madera. Papá trabajaba en talleres Arce, donde hacen persianas, esos vidrios grandes, esos vidrios vienen en caja de madera rústica. Entonces papá, esa madera, cuando cogían caja de vidrio, le daba la madera. Y con eso hizo ese cuartico. Entonces yo ahí comencé un consultorio de madera. Yo hice una escalera en caracol, yo mismo, el pedacito de hierro. Y entonces hice un letrerito, yo mismo lo pinté yo mismo. Puse consultorio médico doctor Cruz y Minian, lo clavé en un poste de luz que había, que todavía está ahí, pero hoy es de concreto, el poste de luz, era de madera. Y entonces me pongo a hacer una camilla, un pedacito de camilla, porque yo soy el carpintero, porque es la profesión de mi papá. Cuando estoy sin camisa, ahí en el calloncito de entrada a la clínica, viene una joven que va a la clínica todavía, y todavía se mantiene. Ve un letrerito que yo acababa de poner, doctor Cruz y Minian. Consulta a peso, a un peso. ¡Wow! Y ella viene y me pregunta, ¿aquí es un médico? Digo, sí. ¿Y dónde está? Digo, yo. Pero yo estoy en pantalón de corto, con un serrucho y un martillo, bañado en sudor. Bañado en sudor. Me dice ella, ¿que tú? Digo, sí. ¿No se devolvió, doctor? No. Ella me voy a consultar, después me puse la ropa. Y la consulté. Me pagó un peso. Con eso y otro peso más, no, 2 pesos. Con eso compré un cuarto de pintura. El galón estaba y acondicionó todo. No, pinté la camilla. Todavía yo tengo esa camilla ya en mi consultorio. Yo no salgo de ella. Y después ya vuelve. Pero ya la tiene como una reliquia, ¿verdad? No. La uso. Como hay tantos pacientes. O sea, yo te digo que yo recibo furgones, a veces de camilla modernísima, que lo voy a todos los hospitales del país. Pero ese hay uno a cambio de ahí. Ese está ahí. Entonces, por el valor que tiene de claro, su historia como médico. Claro, claro. Entonces, esa camilla yo la tengo ahí y la tengo que usar. En mi consultorio hay, deja de contar camilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camillas tengo yo en mi consultorio. 8 en mi consultorio. Entonces, si mi paciente entra de 1 a 10, de 10 a 20, bueno, tú dirás, pues es una cuestión de loco. Bueno, pues si es de loco, hay más médico. No vaya a donde el doctor Cruz y Miñán, porque así que pues, yo puedo cumplir, es parte, y aún así se queda muchísima gente, porque ya cuando la demanda así, es muy alta, doctor, es que la gente confía en su sapiencia, en su experiencia. Todo, oye, todo el que se está ahorita, muriendo, va para allá. Usted me decía que le gusta cuidar sus matas, que se dedique. Usted no escucha música, usted escucha dembow, doctor. No. Reggaetón, no. Nada. No le gusta esa música. No. ¿Qué nada. Música usted escucha? Música clásica, me gustan los artistas, por ejemplo, José José, Julio Iglesias, Luis Miguel, ese tipo de artista es que me gusta. Y me gusta la música instrumental de los grandes maestros, me gustan algunas bachatas, algunas, y los merengues me gustan, pero los merengues de la época... ¿Pero lo baila o solamente? No, yo no sé bailar. Es que usted nada más se ha dedicado a la medicina. Es que, no, doctor, del ser humano, ¿cuál es la cualidad que usted más valora? La dignidad, los principios y la lealtad, lealtad. Ese es el valor más grande, porque yo he sufrido muchas decepciones de gente que antileales. Y para mí el peor de todos los hombres, el peor
es el que es leal. Y el mayor valor es el que es leal. Muy bien, doctor, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con el doctor Cruz Giminian. Ya volvemos. Continuamos conversando con el doctor Cruz Giminian acerca de temas de mucho interés y vamos conociendo un poco más de su historia. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted y cómo pondera la situación actual del sistema de salud de la República Dominicana? ¿Cómo estamos y qué nos falta? ¿Qué nos falta para mejorar? Mira, siempre va a hacer falta algo para mejorar. Tú buscas el país más rico del mundo y todavía no está completo en el sistema de salud. Porque mientras haya un ciudadano, no importa de dónde sea, pero es un ser humano que se le niega asistencia porque no tenga dinero, entonces el sistema está mal. En Estados Unidos, si tú no tienes dinero, no te atienden. En Europa, en todas partes. Entonces, la salud debe ser es un derecho universal. Aquí en nuestro país, no quiero que me vean mis palabras politizadas, pero yo tengo experiencia en medicina, porque yo tengo 40 años metido en el centro médico que más pacientes ve por día en la historia dominicana, enclavado en el corazón de todos los barrios marginados. Cristo Rey hoy se ve con varios progresista, bonito, con cosas que no tiene otro barrio, con el Center Park, varias canchas, hospitales, muchas escuelas, todas sus calles asfaltadas, todas iluminadas, varios clubes, el famoso Cristo Rey. Pero sin embargo, Cristo Rey está rodeado de decenas de barrios que ustedes no han escuchado su nombre nunca y que tienen miles de personas. Por ejemplo, ¿tú has escuchado La Chancleta? No la había escuchado. Ok. La Chivera, La 70, La Retiro, El Macuto, El Aguacate. Barrio de miles de gente. ¿Y no tienen un hospital? No. Bueno, está el Hospital Santo Socorro, que ya está entre la fe y Cristo Rey. Pero aquí no hace falta más hospitales. Eso es un error. Es que funcionen. Es que funcionen. Aquí hay demasiados hospitales. Yo creo que el país que tiene más ambulancias del mundo es este. Una ambulancia aquí. En Estados Unidos, una ambulancia tiene que tener desfibrilador, oxígeno, todo un equipo. Porque un paciente que tú vas a trasladar quizás 2 o 3 horas de un estado a otro, de una ciudad a otra. Aquí no hay lugar que en 5 minutos tú no llegues a un hospital o una clínica. No hay. Por ejemplo, si estamos en Cristo Rey en la clínica, tiene la clínica Cruz y Minian, tiene el Hospital Santo Socorro a 2 minutos, tiene a 3 minutos el Hospital Seguro Social, tiene a 3 minutos el Hospital de la Fuerza Armada, tiene a 5 minutos el Moscoso Puello. En un margen de 2 o 3 kilómetros cuadrados, tú tienes muchísimos hospitales. Entonces, y así es el Gran Santo Domingo. Entonces, el problema no es que haya más hospitales, es que funcionen, pero han mejorado. Del 1 al 10, ¿cuánto ha mejorado? Un 6, 7, de 6, 7. O sea, que va bien. Yo pienso que sí, en los últimos 20 años ha mejorado mucho y creo que este gobierno ha hecho inversiones extraordinarias en el sector salud, que la gente no se da cuenta, pero el hecho de poner un seguro subsidiado a todo el que quiera, antes era limitado. Pero no solamente eso, el seguro subsidiado de Senasa te cubría 1 millón de pesos. Pero ocurre que un paciente tiene un cáncer o hay que hacer una cirugía al corazón, que son 2 millones de pesos o 1,5 millones, y una gente que no puede conseguirlo. Entonces ahora se multiplicó a 2 millones. Seguro se amplió la cobertura de medicina, el gasto. Entonces, los hospitales todos se han remodelado, todos a nivel nacional. Y se están haciendo hospitales, por ejemplo, yo estuve en Asua haciendo un hospital traumatológico modernísimo. En Villavaque no había hospital, nunca, no había hospital. Casi una provincia, no había hospital. Cuando una mujer iba a París tenía que mandar a Montecristi o a Santiago, no había hospital, nunca, Villavaque. Hicimos una lucha con la iglesia evangélica allá y otras iglesias y ya este gobierno ha hecho un gran hospital,
Muy buen hospital, tremendo hospital. Ya, doctor, es más, un hospital regional. ¿Sabe qué me preocupa? Y es una pregunta que no puedo perdonarme no hacerle. ¿Por qué en pleno siglo XXI seguimos viendo niños morir de enfermedades como el dengue, por ejemplo, que debieron estar ya, digamos que, eliminadas? Bueno, todavía niños morir en Estados Unidos por otras enfermedades. Parece que el mosquito es endémico, vive aquí. Ese tipo de mosquito, el Aedes aegypti y el Anopheles, ese mosquito nunca tú lo vas a acabar. Entonces tenemos una tragedia, que es un país, hermano, pegado a nosotros, que no hay ningún control. Ahí, no hay, ahí eso no existe. Entonces un haitiano allá que tenga paludismo, está hoy a esta hora aquí, y 8 horas después está en Punta Cana. Es decir, que no hay distancia, no existe, estamos todos juntos. Entonces, no se va a eliminar. Y el dengue va a seguir matando gente. Y el paludismo también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una campaña permanente, si me permite. Lo dije cuando vino el brote de dengue aquí ahora. Mira qué cosa más curiosa. Cuando aterriza Guzmán Marcelino, yo hice un anuncio que duró mucho tiempo en todos los medios, inclusive en toda la televisión, inclusive fuera del país, que decía, hola, te habla doctor Cruz y Millán, quiero hablarte sobre el nuevo virus del Zika. El Zika es una enfermedad parecida al dengue, casi igual, que transmite el mismo mosquito. Entonces, quiero hablarte sobre el nuevo virus, ok. Entonces, lo que debes hacer es esta cosa. Esa campaña llegó porque fue persistente y llegó de un hombre del pueblo, no de un artista, de un actor de cine. Llegó de un hombre, de un médico y del pueblo, que está enclavado en el pueblo, que tiene una clínica. Y que la gente lo reconoce. Como entonces esa campaña llegó. ¿Tú sabes cuántos muertos hubieron el 17 de la campaña? Si no me equivoco, hubieron 3 muertos. El 18 hubieron 8. El 19 aumentaron. Pero antes de esa campaña, en el 2011 hubieron 100 y pico. Y se redujo mucho. No, en 2011, 12, 13 eran 100 y pico. Cuando hicimos la campaña murieron 3 personas. Tres, o sea, la campaña fue efectiva. Entonces, Salud Pública, lo que tiene que hacer es esa campaña. No se hizo ahora, no se hizo campaña. Ni el año pasado. Los efectos, lamentablemente, lo pudimos ver. Bueno, pero fueron mucho menos que el año pasado. Fueron creo que 30, 40, 30, no se recuerdo. Doctor, usted fue de hecho un milagro. Y todos estuvimos pendientes cuando usted fue aquejado por el COVID durante el tiempo más complejo de la pandemia. ¿Cómo ha sido su vida después del COVID, de gracias a Dios haber superado ese proceso tan difícil? Bueno, a mí me ha dado COVID varias veces. La primera vez que me da es cuando empieza aquí en el mes de marzo del 2020. Después en el 22 volvió y me dio bien duro. No me... Hubo que internarme. Entonces me produjo daño cardíaco. Me produjo una fibrilación, que el corazón latía 180 latidos por minuto, del cual me recuperé totalmente. Tengo esa ventaja. En la primera vez, cuando me dio el COVID, los pulmones se destruyeron y decían que yo iba a depender de oxígeno permanentemente. Total, yo me hago una tomografía y sale 100% perfecta. Pero yo sé por qué sale perfecta. Porque yo hice lo que había que hacer. La terapia que había que hacer, más los medicamentos. Después, en 2022, me da COVID de nuevo y me dio una fibrilación porque afecta el corazón, me dio una pericarditis, me creció el ventrículo. Entonces hubo que inclusive darme una desfibrilación, que es un electrochoque, que te meten como 500 voltios. Y eso es terrible, terrible, claro, bajo anestesia general. Y eso también lo recuperé totalmente, totalmente. No tengo que tomar ningún medicamento, nada, nada. Y ahora en el mes de diciembre, a mí me dio el J1N1. ¿Por qué me da todo eso? Bueno, que yo vivo con cientos de pacientes encima de mí tosiéndome. Y no puedo dejar eso. No lo voy a dejar. Si a usted le dijeran, doctor, ya te voy a contestar, yo te voy a responder. ¿Su vida o dejar? Te voy a responder, no voy a dejar la medicina, ni voy a tener pacientes. Solo la voy a dejar aquel día en que doble aquella curva donde nunca se mira más hacia atrás. Y yo le pido al Señor que sea un día que yo le esté sirviendo a Él para llevarme esa gloria. Amén. Doctor,
A propósito de que hablamos del COVID, de esta enfermedad que a todos nos impactó, de hecho yo perdí un hermano en ese momento cuando usted estaba de hecho también ingresado y estuvimos muy pendientes a su caso. Las vacunas y estas, digamos que polémicas generadas en torno a que muchas personas jóvenes están muriendo de muerte repentina, personas que llevan un estilo de vida, digamos que adecuado. ¿Es cierto o usted está de acuerdo con quienes entienden que puede haber consecuencias a raíz de las vacunas? Mira, entre dos cosas malas, tú eliges la menos mala. En medicina, cuando vamos a operar a un paciente y tiene riesgo, tú dices, o lo deja morir o lo opera. Tú eliges la menos mala, operarlo. El fracaso de la medicina son los medicamentos. No hay medicamento, no existe que no haga daño. No existe. Que me mencione uno a alguien. No es, por eso se llama droga. Todos. Una aspirina te alarga la vida por un lado, pero también te mata al paciente. También te mata de una alergia, de una hemorragia gastrointestinal, de un cáncer estomacal. Entonces, la vacuna puede tener su riesgo. De una alergia que te pueda echar un anafiláctico, como cualquier medicamento, hasta efectos secundarios. De hecho, hay que decir que las vacunas es la misma enfermedad que te inyectan. Pero la vacuna, yo le llamo a la vacuna una enfermedad chiquita. Oye mi concepto. La vacuna de sarampión es un sarampión chiquito que te inyectan. Porque te inyectan el virus. Para generar anticuerpos. Pero un virus atenuado, un virus muerto, que no se va a multiplicar en tu cuerpo. Pero sí va a despertar la inmunidad. Eso es lo que hace. Pero mientras tanto, te puede dar fiebre, dolor de cabeza, el malestar general, y te da cuando te vacunan. Entonces, si la vacuna no existiera, la humanidad no existiera. Si la vacuna del polio no existiera, todo el mundo fuera el barrio o lo que estuvieran vivos. ¿Qué pasa? Si no se hubiera descubierto la vacuna del COVID, esta nueva cepa, que le dio al país entero y nadie se dio cuenta, la JN1, al país entero le dio. Ahora, uno peor que otro, a mí me dio duro. Claro. Con un malestar, sobre todo un decaimiento, un malestar frío de tarde, un dolor de cabeza aquí en los ojos, y sobre todo decaimiento. El mes de diciembre lo pasé así. Si yo no me hubiera puesto esa vacuna, esa enfermedad me hubiera matado. Si este virus que apareció ahora, JN1, ahora, hubiera aparecido en el 2020, no el SARS-2, porque el COVID tiene varias cepas. Varias. Ahora, este es COVID, el primero fue COVID-SARS-2, este es COVID-JN1. Si esta cepa hubiera aparecido en el primer momento, no hubiera un dominicano vivo. Entonces, la vacuna. Si va a ver por qué esto no pasó nada, porque todos tenemos inmunidad, porque la mayoría nos vacunamos. El que no se vacunó le dio el COVID. Y el que no le dio, eso piensa el que no le dio. Tuve en contacto con alguien que de una u otra forma desarrolló la defensa. Y por eso fue asintomático, doctor. Mucha gente que dice, claro, a mí me ha dado COVID. Es difícil ya en esta altura de todos hemos estado en contacto. 3 años que no le haya dado. Doctor, por eso el Omicron no aplastó la sociedad. Mire, a usted se le destaca siempre por ser aguerrido, por ser un ciudadano siempre acucioso, crítico y al pendiente de los temas de interés social y nacional. ¿Le ha interesado usted en algún momento accionar en la parte política electoral? A mí siempre me han llamado para cargo político. El último fue Luis Abinader. ¿Cómo? ¿Y qué le ofreció Luis? ¿Qué le propuso el presidente? El mismo Luis Abinader. Mira, lo voy a decir por primera vez. Puncal, que fue ministro de Educación, Alfredo Pacheco, el diputado Ramón Bueno, fueron a mi casa con 3 encuestas. Y después a la clínica. Y Luis Abinader también. Que yo tenía un 80% sobre Roberto Salcedo. Primera vez que lo digo.
y yo le dije que yo no podía abandonar este proyecto, que pusiéramos a David Collado. Fui yo. No, pero David tiene un 60 y tú tienes un 80, ponga a David que yo voy a apoyar. Actué de cambio, me ofreció la presidencia de su partido. A mí me han ofrecido el ministerio, la secretaría, antes secretaría, desde que yo tenía 20 y pico de años, Balaguer me ofreció. Y ahí está vivo, queda vivo con este testigo de eso, el general Pérez Bello. Estaba Mota Ruiz, pero murió Pérez Bello. Me ofreció el cargo, pero con 20 y pico de años. Me mandó a buscar, yo pensé que era para meterme preso, porque yo atacaba mucho. La gente tenía ese asunto, que cuando alguien atacaba, lo ofrecía. Y por esto me ofreció el cargo del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿por qué no lo ha aceptado? Quizás algún día acepte. Pero es que yo tengo un compromiso en Cristo Rey con la masa más pobre del país. Yo quisiera que tú fueras un día allá y veas quiénes son los pacientes que van allá. Son los pacientes, todos esos niños inválidos, formados, convulsionados del país entero, con un cáncer, con una cabeza así, son los que llevan allá. Entonces, ¿cómo yo dejo atender a esos niños? Yo no puedo, no puedo. Y doctor, no me estoy pintando de santo. Yo soy un pecador con muchísimos defectos. Doctor, pero si le ofrecieran, y esto me lo va a responder fuera de la pausa, en este momento, por ejemplo, usted es un hombre muy popular, muy querido, llevar esa labor filantrópica a nivel nacional. ¿Aceptaría usted la presidencia de la República, una candidatura a la presidencia de la República por alguna organización política? Déjame decirte, mira, esto se ve feo, yo digo, y es la primera vez, reto a cualquiera que me contradiga en esto. A veces a mí no me gusta salir a los sitios, porque yo me paso el día entero viendo gente, desde las 5 de la mañana saludando, viendo gente. Cuando yo salgo de la clínica, que salgo un sábado a la tarde y voy a la tienda, yo no quiero ver a nadie, yo no quiero que nadie me salude. Entonces, donde quiera que voy, sobre todo los niños, que me sorprende, todos quieren tirarse foto conmigo. Los niños pequeñitos y niñas, eso es curioso al paso. Entonces, donde quiera que voy. Entonces, esa popularidad que ha habido, porque ustedes se han encargado de decirlo, yo no. Ustedes me entrevistan. Normalmente yo no voy a programar televisión. No voy. Muchísimas gracias nuevamente. Por eso le dije que era un privilegio nosotros recibirlo aquí en Opinión. Fíjate que cada vez que yo salgo, salgo con una bata en la clínica. En la clínica recibo cualquier comunicado, no importa. ¿Por qué no voy? Porque tengo que abandonar la clínica y entonces no es el tiempo que tuve aquí. Es el tiempo que tuve para llegar aquí, para volver para allá. Además, aquí hay que venir cambiado, aunque voy a informar. Yo no uso esa cosa. Yo no uso nada de esa. La corbata, ya. No, ni eso, camisa manga larga. A mí una camisa manga corta y más nada. Y no me gusta usar corbata. Lo que pasa es que tengo que respetar a este público. Claro, claro. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Continuamos con más en Opiniones. Gracias por seguir en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG, y a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Doctor, algo importantísimo sobre su historia, sus tiempos como estudiante de la UAS, que sabemos que fueron bastante difíciles. Rápidamente, por asunto de tiempo, ya el tiempo se acabó. Yo estudié en la UAS, nunca pude comprar un libro. A veces me iba a pies. Recuerdo que un día, estoy en quinto año de medicina, había una materia llamada infectología. Y estoy triste sentado en un banco así, porque nadie me quiso prestar su libro. Yo estudiaba con libros prestados con mis compañeros que hoy trabajan en la clínica, muchos de ellos. A la 1 de la mañana me lo prestaban. Entonces salía a ver dónde había un poste de luz en la calle que tuviera energía eléctrica, porque no había energía eléctrica, no había. Aún la ciudad era pequeña, no había. Recuerdo que frente al Olímpico era que me iba a estudiar, y me iba a pie a la clínica. Y entonces estoy sentado en un banco, en plaza de un profesor alto, calvo, y me dice, ¿qué le pasa al estudiante? Digo, yo no voy a poder coger su examen mañana. Digo, ¿y por qué? Me dice, ¿por qué?
porque no he podido comprar el libro. Abre su cartera y me dio 10 pesos. Así que vale a 2 mil o 3 mil pesos hoy. Hoy fui, compré el libro, pagué el pasaje, compré la comida, comedor económico y le saqué un 100. Ese médico se llama Marcelino Vélez Santana, que hay un hospital en su honor. Ese fue un héroe nacional, participó en la muerte de Trujillo, cogió las armas en 65, fue un profesor noble, respetuoso. Altruista. Altruista, un científico. Y mira lo que hizo. Entonces, esa fue la situación en que yo tuve en la UAS. El día de mi graduación, no pude comprar el anillo. No pude, me fui con mi madre. Ella, le dije, usted es mi madrina. Mi mamá está viva. Vive ahí en Rosmil. Qué bendición. ¿Y qué edad tiene su madre? 93 años. Pero a veces privilegio. Sí, pero a veces está que me preguntan quién yo soy. ¿Qué llevo con su casa? ¿Qué llevo con su casa? Es la edad, doctor, imagínese. Entonces, yo recuerdo que ese día dije, usted va, es mi madrina. Me dice, pero yo no tengo ropa. Váyase con esa. Llegamos allá, cayó un aguacero, nos mojamos. Yo no pude subir cuando me llamaron. No tengo fotos de recuerdo. Mucho menos el anillo. ¿Y por qué usted no pudo subir, doctor? Porque no estaba mojado y no pude alquilar la toga de birrete que se usa. Costaba eso que 10 pesos o algo así para alquilarlo. Entonces ahí cuando yo me decido hacer el consultorito ese de madera, la camilla que yo expliqué al principio. Así fue todo. Wow, qué bonita historia. Eso muestra que cuando se quiere y hay voluntad y hay interés, las cosas se pueden lograr. ¿Qué usted le diría a esos jóvenes que hoy quisieran estudiar medicina, pero dicen, es muy difícil, es muy larga, no tengo los recursos? Mira, caerse no es un fracaso. Fracaso es no levantarte. Y en el camino de la vida te vas a caer muchas veces, pero tan pronto te caes, así mismo te levantes. Y no creas que todo es dulce. Nadie puede reír si no ha llorado. El trago más dulce es aquel que se toma después de un amargo. Así es que hay que saber llorar para poder sentir alegría. Así que el triunfo se consigue con el sacrificio. Y aquel éxito que tú consigues sin sacrificio, así mismo lo pierdes. Por eso, esfuérzate, sacrifícate. A veces no me entraban las clases. Y yo decía, pero yo no puedo estudiar porque no me entra a la clase. Pero sí tenía un norte. Si aquel puede, ¿por qué yo no puedo? Entonces, si aquel puede, ¿por qué tú no puedes? Tú siempre podrás. Depende de la fuerza de tu voluntad. Así es. Doctor, ¿algún maestro, algún líder, alguna persona que le haya impactado durante su trayectoria? Bueno, ya dije que Marcelino Vélez Santana. Pero hay una profesora en el Robert Rick Cabral, que me daba clase, habían varias, pero había una profesora llamada Marianela Ariza de Mendoza, tremenda profesora, pero con el respeto de ella, había una mujer así parecida a ti. Todos los alumnos vivían enamorados de ella, pero ella era mayor que nosotros, éramos muchachos, ejemplar. Tenía dinero, era de los asuntos esos, Cohen, que importan barcos, cosas esas. Y ella llegaba al hospital primero que todo el mundo. Recogía todas las recetas de todos los pacientes, mandaba a comprar la medicina. Ella misma lo bañaba. No trabajó no hizo medicina privada, aún siendo una científica investigadora de la pediatría, una de las grandes pediatras del país. Se dedicó toda su vida a atender pacientes pobres. Josefina Cohen. ¿Por qué no hay un hospital que lleve su nombre? Ese nombre no se puede olvidar. Presidente de la República, Víctor Atala, que es mi hermano, de verdad, no porque sea ministro, hace muchísimos años. El próximo hospital tiene que mantener la memoria de Josefina Cohen, la más grande médico de este país. Se habla de la primera doctora evangelina. Bueno, fue buena, pero el mérito de ella que fue la primera. Pero Josefina Cohen no fue la primera. Fue una de tantas miles de mujeres, pero fue una excepción entre todas esas miles de mujeres. Muy bien, esperamos que este llamado, ¿verdad?, sea escuchado y atendido por las autoridades. Doctor, algo que genera mucha inquietud es el auge de enfermedades como el cáncer de próstata, el cáncer de mama.
¿A qué desde su experiencia entiende que se debe el progreso tan inmediato de estas enfermedades? Cuando yo empecé en el año 81, yo veía muchas mujeres y sigo viendo mujeres, porque las mujeres, aunque vengan allá, ya hay como 20 ginecólogos, pero todas quieren que yo la vea. Si le dan un diagnóstico en un sitio, venga doctor, dígame si es verdad o no. Así es. Entonces, yo examinaba a muchas mujeres. Cuando vas al tacto vaginal, que te botan una agua transparente, transparente como el agua de botellones, pero con una fetidez, un mal olor, horrorizante. Ya tú sabes que eso es un cáncer del cuello del útero. Ya eso no se ve. Oiga, ¿por qué? Porque la mujer antes no iba a hacerse su Papa Nicolau. A través de las campañas que ha habido de la concientización, ya todas las mujeres se hacen su Papa Nicolau y determina un cáncer inicial. Se opera, mi mamá se operó de cáncer de cervix hace más de 30 años y mi mamá va a morir de vieja. Ya, porque ya tiene edad para eso, pero no de cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque se hacía su Papa Nicolau. Entonces ya todas las mujeres se hacen en Papa Nicolau. Sin embargo, los hombres no se hacen su tacto rectal. Hay muchos tabúes con eso. Entonces, tú vas a ver que el cáncer de próstata es tan frecuente, de forma alarmante, en un hombre hasta de 40 años, 50 años. No creen que el cáncer de próstata es de viejito, ancianito. Hasta yo he visto hombres de 45, 40 años con cáncer de próstata. Y todo porque no van al médico a hacerse un simple examen. Y el examen de próstata consiste en un examen de sangre, PSA, una simple sonografía, pero el verdadero examen de próstata es que te metan el dedo por atrás y que palpen la próstata. Ahí que se palpa. La próstata tú la vas a palpar redondeada, como una gomita de pelota esa que usaban ya así, suave, redondeada, pero si tú la sientes dura, es un cáncer. Bueno, un llamado a que, ¿verdad? Los caballeros pongan atención. Que vayan todo el mundo a hacerse su examen después de 40 años. Después de los 40 años. Porque es muy triste cuando te llega. Cuando te llega, si se detecta temprano, te podría curar. Lamentablemente no te da metástasis en todos los huesos y ver cómo mueren estos pacientes. Qué lamentable. Esperemos que, ¿verdad?, llegue el llamado y que los caballeros en este que caso, vayan al médico y que dé ese tabú. Las mujeres antes no querían que abrir la piel a un médico. Ya, no, ya las mujeres cuando van al médico, ¿sabes lo que hacen? Antes de entrar se quitan los panties. Ya, porque van conscientes a eso. Claro, claro. Pero antes, no. Es un tema de educación. De educación. Es así. Doctor, hay un caso reciente que ha consternado a toda la población dominicana, todos los que hemos estado al pendiente de esta noticia, la familia que fue afectada por una fumigación o un plaguicida que provocó la muerte de varias personas de una familia, de una misma familia, y otros, pues, lamentablemente en estado muy crítico. Desde el punto de vista médico y clínico, ¿cuál es su parecer sobre este caso? Bueno, ahí ha habido muchos errores. Tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que ese gas que se usó ahí es el mismo que usaba Hitler para matar a los judíos. El mismo gas. Es un gas que mata a los insectos, parásitos, todas las cosas, como ven. Pero es un gas que no se debe usar. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, se usaba el DDT para fumigar. Pero eso se prohibió por el año. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo no sé quién es el dueño de la compañía. No conozco a nadie en el camino. Ahora bien, vi que está preso el dueño de la compañía. ¿Por qué está preso él? Pero ese gas, alguien lo importó aquí. También hay que meterlo preso. Pero ese gas, alguien lo metió fuera. También hay que meterlo preso. Pero ese gas, alguien lo fabricó. También hay que meterlo preso. O sea, no quieran romper la soga por lo más débil. Ese gas no debía producirse, para empezar. ¿Dónde lo fabricaron? No sé dónde, en Alemania. No sé. Hay que fabricar todas las cosas malas y buenas. El importador, quien lo compra, y lamentablemente, la familia afectada. Pero yo pienso que las medidas de control de importación, porque nada más no es esa sustancia. Aquí te meten muchísimas sustancias tóxicas que están prohibidas en muchas partes del mundo y se venden aquí y se consumen. Por ejemplo, mira este asunto, que es peor, mil veces peor que eso. Mil veces peor que eso.
Y se usa con frecuencia. En todas las ferreterías, el pomerito. Cualquier tigre delincuente, una muchacha le gusta, y tú no haces caso, te manda a echar ese ácido. Y oye, es mejor que la mate 1000 veces. Oye, es mejor que la mate de 5 balazos y no que le tire ácido del diablo. Es mejor. Que de hecho está prohibido por tantos casos. Eso no está prohibido nada, eso tengo que decir en todas partes. En todas partes. Entonces hay que poner control en esas cosas. En sentido general, es así. Doctor, general. Muy breve, que ya el tiempo se nos agota. De los casos que usted le ha tocado tratar, socorrer, ayudar en su ejercicio altruista y médico, ¿cuál ha sido el que más le ha impactado y por qué? Lo que más me impactan son los hidrocefálicos. De hecho, tenemos un programa de niños hidrocefálicos que lo operamos gratuitamente. Mira esa imagen ahí rápidamente. Esa imagen que tú estás viendo ahí, son niños que estamos llevando todo para el Hospital del Buen Samaritano de la Romana. Los operamos allá porque cogemos el hospital completo, la clínica, no podemos paralizarla. Pero eso significa una preparación. Esos son los casos que más me impactan. Un día sí hay una niña, que eso nunca se me olvida, de un campo de Barahona, que allá les fabricamos el ano. O sea, hay niños, que niñas que nacen sin ano. Tú dirás, ¿cómo evacúan? No evacúan. Entonces se hace una perforación aquí y evacúan por acá. Entonces un niño rico, rápidamente le resuelven eso, pero un niño pobre no. Entonces estos casos en ningún hospital aquí lo hacen. Últimamente sí, últimamente, pero anteriormente no, nosotros lo hacíamos. Entonces esta niña, en el Robert y Cabral, en el ano que le habían hecho, le hacían la dilatación, se hacía sangre fría. Y eso era horriblemente doloroso. El caso es que ya como acabó el tiempo, esa niña nos la llevan allá, yo la preparo mentalmente, la operamos. Y el día que se iba de alta, cumplía años. Entonces yo digo, ¿qué tú quieres que te regale? Dice, no, ya la Virgen María me dio lo que yo quería, ser igual que los demás niños. Ay, qué lindo, qué linda. Eso es lo que realmente destaca, doctor, en usted. Y por eso todos esos reconocimientos, por eso destacamos también aquí, le felicitamos por esa labor. Cuando usted decida retirarse, que ya dijo cuándo era, cuando le toque, como usted quisiera que se le recuerde y cuál es el legado que usted quiere dejar a sus hijos y a sus familiares. Bueno, a mí se me va a recordar con lo que yo he hecho, bueno o malo. Yo lo que quiero pedirle a Dios es que siempre me dé fortaleza para no fallarle a Él, porque así no le fallo a la patria. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Excelente, como siempre. Gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más aquí en Opiniones. Recuerden que la opinión es de todos. Con el favor de Dios, nos veremos el próximo domingo. Doctor, muchos éxitos, mucha salud para que siga obrando en la vida de tantas personas. Muchas gracias.